Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes,
ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Pídelo. Domine, de consiglio.
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía bien el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién busca? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: soy yo. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: soy yo, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién busca? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilatos a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí traigo, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto.
Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino: este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí todo se arrodilla y hacemos silencio. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él.
Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, pidamos la gracia y la asistencia del Espíritu Santo para comprender y vivir en nuestras propias vidas estas palabras divinas que hemos escuchado, celebrando hoy junto a la Iglesia Universal la Pasión del Señor, celebrando este momento donde Cristo se ofrece, se entrega en la cruz por nuestra salvación. Acontecimiento que cambia no solamente la vida de los creyentes, sino que cambia la historia de la humanidad. Hoy el profeta Isaías nuevamente nos habla del siervo de Dios, del siervo sufriente, de aquel que siendo elegido desde el vientre materno ha venido a cumplir una misión particular, ha venido a cumplir una misión por voluntad del Padre. Y por eso en las palabras de Isaías Dios nos recuerda que su siervo prosperará, que su siervo será engrandecido, que su siervo será exaltado. Pero ese siervo ciertamente es un siervo sufriente, es un siervo que tiene que padecer, es un siervo que tiene que sufrir por la salvación de todos. Y por eso dice el profeta que muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado, ya no tenía aspecto de hombre. Y esa es la realidad, hermanos y hermanas, que vivió nuestro Señor Jesucristo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos y cada uno de nosotros. El Señor se entrega como víctima por nuestra salvación y acepta el sufrimiento, acepta la muerte de cruz. Y como dice el profeta, ya no tenía gracia ni belleza, no vimos en él aspecto atrayente, y además era despreciado y rechazado por los hombres. Pero a pesar de eso, Cristo sigue amando a la humanidad, sigue amando al hombre,
porque Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores para que nosotros realmente alcancemos la vida. Como lo narra hoy la carta a los Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote que se compadece por amor a nosotros. Y se compadece porque conoce nuestro sufrimiento, porque se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y por eso, precisamente, durante su vida mortal, Cristo no solamente ofrece oraciones, súplicas, con fuertes voces y lágrimas, sino que se entrega por completo. Y como dice el autor sagrado de la carta a los Hebreos, siendo hijo, aprendió a obedecer y padeciendo llegó a su perfección, convirtiéndose en causa de salvación eterna. Hoy el Señor, a todos y cada uno de nosotros en este día particular, nos pide que realmente creamos en Él, que le entreguemos nuestra vida, que confiemos plenamente en Él, en el Dios vivo y verdadero, que creamos verdaderamente en su Hijo Jesús, que se ha ofrecido en el altar de la cruz por nuestra salvación. Pero no solamente que creamos, sino que le amemos, porque Cristo nos ama. Y nosotros también, desde nuestra realidad, debemos amarle en plenitud. Que ese amor pueda ser realmente recíproco, que ese amor realmente sea un amor de encuentro y que cada día nos encontremos, pues, con el Señor, con aquel que recorrió el camino de la pasión, el camino de la muerte, por amor a nosotros, para llegar luego a la resurrección. En el relato de la pasión, según San Juan, se nos ha narrado aquellos acontecimientos de cómo el Señor fue apresado. Un acontecimiento de entrega. Llegan al monte a buscarlo y Él simplemente se entrega, pero pide algo en particular. Pide que no toquen a sus discípulos. Buscamos al Nazareno y ¿qué dice el Señor? Yo soy. Tómeme a mí, pero dejen a estos, dejen a los míos. Allí se sigue manifestando el profundo amor de Jesús por todos y cada uno de nosotros, que asume los momentos más dolorosos, que asume la realidad más dolorosa que un hombre puede vivir, momentos cargados de profundo maltrato, de humillación, llevado ante Anás, ante Caifás, llevado ante Pilato, humillado por todo un pueblo y luego sacrificado por todos. Pero Jesús se mantiene firme. Sobre todo, anunciando, como lo dijo a Pilato, que su reino no era de este mundo. Y ese reino de Dios que Jesús ha venido a darnos es el que nosotros día a día tenemos que vivir en plenitud. Que la ofrenda de Cristo en la cruz tenga un profundo valor para nosotros. Que realmente valoremos el sacrificio del Señor para que estemos dispuestos a vivir en su reino y sobre todo a seguir reedificando su reino en medio de nosotros. Porque el reino de Dios necesita ser reedificado a través de nuestra propia vida, a través de nuestro propio testimonio, a través de nuestras buenas acciones y sobre todo a través de la vivencia del amor. Porque si Cristo se ha entregado en la cruz, es para enseñarnos que es posible vivir el amor, es posible el darse, el entregarse, el ofrecerse cada día por nuestros hermanos, por nuestra familia, por todos aquellos que necesitan de nosotros.
Y a pesar de que el camino sea difícil, abandonémonos en las manos de Dios. Como lo decíamos en el Salmo 30 y como lo expresaba el Señor en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que nos encomendemos cada día al Señor, en las realidades buenas, en las realidades difíciles, en todo momento y circunstancia, encomendarnos a Dios, abandonarnos a sus manos y saber que como hijos tenemos un Padre que nos cuida y que vela por todos y cada uno de nosotros. Como decía San Pablo de la Cruz, que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Que esa ofrenda de Cristo esté grabada en nuestras almas, para que no nos olvidemos nunca de lo que Jesús ha hecho por amor a nosotros y de lo que sigue realizando por amor a cada uno de nosotros. Que amemos pues profundamente al Señor, que comprendamos, como dice la carta a los Hebreos, que Jesús es la causa de nuestra salvación eterna. Y por último, como finaliza el relato de la pasión de San Juan, que estemos dispuestos a dar testimonio. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Que imitemos ese ejemplo de Juan para dar testimonio. ¿Y testimonio desde dónde? Desde la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús, que se ha entregado en la cruz por amor a todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, unámonos a la Iglesia y realicemos en este día santo la oración universal. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oramos juntos en un momento de silencio. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oramos en un momento de silencio. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Gustavo García Naranjo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios.
Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y puedan incorporarse a Cristo nuestro Señor. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne custodiar y congregar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad providente
hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy, en este Viernes Santo, unidos a todas las conferencias episcopales del mundo y unidos a nuestra conferencia episcopal venezolana, vamos a elevar una plegaria muy especial. Oremos también por los enfermos del COVID-19, coronavirus, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la salud, por los que están buscando una solución desde la ciencia a esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos y conocidos, para que el Señor, dueño de la vida y de la muerte, otorgue el eterno descanso a los difuntos, consuelo a los familiares, la fuerza a quienes les cuidan y la luz del Espíritu Santo a los científicos que se esfuerzan en buscar una solución. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo unigénito soportara la debilidad de nuestra carne, el sufrimiento y la muerte de la cruz, concédenos propicio, consuelo en la enfermedad, fuerza a los que están al cuidado de la salud de los enfermos, apoyo en nuestras debilidades, consuelo a los que lloran la muerte de sus seres queridos y el descanso eterno a los que han sufrido la muerte, para que tu pueblo pueda alegrarse por el cese de la pandemia que nos azota y pueda servirte llevando a cabo lo que te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. Ven y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo Cristo el Salvador del mundo.
mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Adorar la Santa Cruz. También les invitamos a ustedes, queridos hermanos, que desde sus hogares, con un crucifijo que tengan allí en su hogar, puedan adorar en este momento como familia la Santa Cruz de nuestro Señor, la cruz que nos ha dado salvación y vida eterna. Queridos hermanos, queridas hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Nos disponemos para recibir la comunión. Hermanos, hermanas, es de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Inclínense pues para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón,
reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento nos retiramos todos y ustedes en sus hogares, pues como he dicho, la Iglesia nos invita a mantenernos en silencio, en recogimiento y en oración, acompañando a Cristo que yace en el sepulcro, esperando la resurrección.